Hay muchas cosas que aún no podemos encontrar ni explicar en el cerebro, como por ejemplo la libertad, cómo tomamos las decisiones, cómo podemos crear un mundo mejor. These facts provide a very important framework for us to begin to understand how training the mind may impact neuroplasticity and epigenetics in ways that can support enduring well-being. Podemos entender que la regulación de la expresión de los genes, que la epigenética, que la neuroplasticidad y esa bondad innata no solamente son fuentes de esperanza, sino fuentes de sustrato científico. We know that a mother who behaves in a more nurturant, loving way toward her offspring actually induces epigenetic changes in the brain and body of those offspring, which persist often for the individual's entire life and even pass to one or two subsequent generations. Sabemos que la mente puede ser entrenada, que la mente puede ser más competente y menos competitiva. The research shows that when we train our mind in these kinds of ways, we can become more emotionally balanced, learn to better regulate our emotions. Meditar no es un lujo, es una necesidad en un mundo que seguro cada vez puede ser más incierto. So when we engage in meditation practices, contemplative practices to cultivate kindness and compassion, we are not creating these qualities, what we say de novo, just out of thin air, but rather we are recognizing qualities that exist already. We're becoming more familiar with these qualities that constitute our basic nature. ¿Puede el amor, la empatía, el gozo y el altruismo ser elementos significativos en este mundo? ¿Puede la política y la neurociencia del bienestar crear un cambio significativo? Nosotros creemos que sí. And so by changing our mind, we have the conviction that we can also change the world. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a la ciencia del bienestar. ¿Cómo están ustedes en este capítulo 104? Aquí estamos el martes emitiendo desde el centro de las Américas, desde Panamá. Ayer no nos vimos porque estábamos todos de homenaje, ¿verdad? Así que si ustedes nos echaron de menos, estábamos en esa maravillosa lectura de Tu mente es un océano que organizaron todos los estudiantes de la Fundación. Muchísimas gracias a todos que estuvieron de tantos países y en tantas lenguas. La verdad es que fue muy emocionante y muy hermoso. Muchas gracias. Si alguno de ustedes no la vio, la tienen unos posts más arriba en el Facebook que pueden volver a verla. Bien, son las 8 de la mañana en Panamá y en Perú, las 7 de la mañana en México, las 10 en Buenos Aires y las 2 de la tarde en Madrid y las 2 de la tarde en Barcelona. Buena tarde, buenas tardes, España también. Les saludamos todas las personas que hacemos este programa cada mañana. ¿Cómo estás, Ana Marisol, desde Chiriquí, en David? ¿Bien? ¿Cómo estás, Carla, desde Guatemala, en Antigua? Bien, Carla seguro que se tomó todo el café que le pertoca a ella y a muchos más. Y tenemos también a una compañera nueva incorporándose en la producción, Ana Valderas, desde Monterrey, en México. Buenos días, Ana, y bienvenida al programa, bienvenida a la producción. Loira desde Los Santos. Bien. Y también a Mariana desde Ciudad de México. Hoy es martes y tenemos a nuestro gran amigo y a la Fundación Hands with Heart, como siempre con nosotros, el doctor Jorge Aranda. Vamos a hablar de muchas cosas en el día de hoy, pero quizás una de las cosas que no nos gusta mucho hablar porque nos da pereza. Ya lo he dicho de lo que vamos a hablar. La ciencia del bienestar en el capítulo 104 va a hablar de la pereza y de la relación de la pereza con el miedo y la procrastinación. Seguimos, hemos hablado la semana pasada sobre qué es la procrastinación, pero sobre todo el vínculo del miedo y la pereza es muy interesante.
A veces le decimos a los niños, eres perezoso, no has hecho la tarea. O a alguien con quien estamos haciendo algo conjuntamente. ¿Qué es lo que oculta la pereza? ¿Es una falta de distracción? ¿Es miedo? ¿Es un obstáculo de la mente? Desde luego en meditación lo vemos como uno de los 5 grandes obstáculos de la mente y así lo vamos a tratar en la meditación final. Estaremos también con nuestra amiga Narayani desde Tenerife, en España, haciendo yoga. Creo que cuando uno hace yoga la pereza se quita. Luego hablaremos de ella, sobre qué significa la pereza en el yoga. Bien, empieza el programa, empieza la ciencia del bienestar y ahí andamos, desperezándonos. ¿Qué es para ustedes la pereza? Cuando escuchamos que una persona es perezosa, ¿verdad? A mí me recuerdan los perezosos, esos ositos tan bonitos que dicen, ¡qué monos! Son los perezosos subidos en una rama. En muchos lugares de Centroamérica hay cantidad de perezosos, cada vez menos, por cierto, porque cuando desforestan las selvas en Costa Rica y también en Panamá, muchos han desaparecido. Y es que no es lo mismo un osito perezoso que una persona perezosa. Normalmente en el sistema social se distinguen como alguien que no cumple lo que se esperaba o podemos considerarlo como alguien inferior o alguien débil. Le decimos a los niños, eres perezoso, ¿por qué no has hecho esto o lo otro? Yo me acuerdo que eso era un término muy común en mi infancia. Pero todos los humanos sentimos la pereza y la pereza es una de las, ahí os va, competencias evolutivas. ¿Cómo que competencia? ¿No es incompetencia? No. Cuando nuestras emociones se ponen en pereza, tienen una función, están haciendo algo. Y a mí me gusta explorar las cosas, ¿no? ¿Por qué están haciendo algo? ¿Por qué las personas ponemos freno cuando tendríamos que hacer algo? ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, básicamente en nuestro cerebro más primario estamos ahorrando energía. Y es que los humanos en todo nuestro pasaje neuroevolutivo hemos intentado sobre todo preservar nuestra vida. Pero en las áreas límbicas tenemos que observar a dónde invertimos nuestro tiempo, porque el tiempo es igual a desgaste. Y una de las formas de desgaste más significativas en el cerebro primario es la glucosa. Es cuando uno no tiene suficiente energía y no tiene suficiente atención, no es que la persona no quiera estar atenta o que no tenga la energía, es que netamente no está o bien alimentada o bien cuidada. Vamos a hablar de eso. Entonces, la pereza que suponía un ahorro energético, porque normalmente no había siempre la comida o no había los alimentos o no había el descanso, una de las maneras de relajarnos y de ponernos en off era ponernos perezosos. Por eso los osos perezosos, ahora entienden ustedes, saben que hay osos que duermen durante meses y no son perezosos, porque cuando se despiertan son súper furiosos, ¿no? Cuando estamos entrando en pereza, lo que tenemos que observar es ¿por qué no tenemos energía? ¿Qué está pasando en nuestro sistema? ¿Qué es lo que estamos intentando proteger? Una cosa es la pereza y otra cosa es la desidia. En la desidia hay una intencionalidad, en la pereza hay una ignorancia, el no ver ni siquiera qué es lo que está pasando. Normalmente nuestros padres y el sistema escolar nos han ido diciendo siempre que las personas que son perezosas no merecen nuestra aprobación y que merecen ser castigadas. Y es que la pereza está relacionada con una forma de culpa, una forma de culpa muy primitiva en la cual nosotros nos culpamos antes de hacer una cosa y pensando que no seremos capaces de hacerlo suficientemente bien, nos perezamos como un mecanismo de defensa para no equivocarnos. Entonces, ¿la pereza podría estar vinculada con el miedo? Sí, está vinculada con el miedo porque de hecho está en las áreas más primarias del cerebro. Y cuando tenemos miedo y no reconocemos el miedo, por lo que sea, también está relacionado con no cuidarse. Nos justificamos diciéndonos a nosotros mismos, ¿recuerdan el programa que hablamos de la procrastinación? Algo muy famoso que dicen muchos mexicanos y mexicanas, una hermosa frase, ahorita no,
o incluso ahoritita, ahoritita, no. ¿Qué quieren decir? Que ahora no lo van a hacer, que lo harán más tarde. O ahorita. El término ahorita en México es un término que es muy significativo para cualquiera que no sea mexicano. Cuando te dicen ahorita, no quiero decir que se va a hacer inmediatamente, sino que se tomarán su tiempo para hacerlo. Y ese tiempo que se tomarán para hacerlo tiene que ver con signos de miedo y con signos de pereza. Están ahorrando energía. Ahorrando energía no quiere decir que no la tengan, puede ser que su energía no esté bien armonizada, por ejemplo, falta de nutrientes, falta de sueño, falta de atención, o simplemente que su energía está yendo a otras cosas. No es que no tengan la capacidad, sino que no tienen la focalización y el contento de dirigirlo a esa zona. Pero hablemos más de la relación que existe entre la pereza y el miedo. El miedo se puede esconder sobre diferentes máscaras. ¿Saben ustedes que la palabra miedo viene del griego y está relacionado con unas hermosas islas en Grecia llamadas Medas, las Islas Medas? Y las Islas Medas estaban gobernadas por unas hermosas, hermosas diosas llamadas Medusas. Las Medusas eran unas mujeres hermosísimas que atrapaban a los marineros. En la novela de Ulises uno puede leerlas y hacía que los marineros olvidaran el oremos, dónde habían venido y qué era lo que estaban haciendo. Les conquistaban de cualquier manera, podrían ser conquistarlos eróticamente, conquistarlos con formas de deseo y si hacía falta les aterraban. Por eso se decía que el miedo, que los que pasaban las islas Medas eran los que habían hecho realmente un gran rito de pasaje. De ahí deriva la palabra miedo. Fíjense ustedes, qué interesante, ¿verdad? El miedo está enmascarando detrás un mito que se puede presentar de formas muy hermosas. Había diferentes tipos de medusas, medusas que simplemente tiraban el cabello a los navegantes y les enredaban y de ellas nunca más podían salir, otras que tenían muchos brazos. Podemos utilizar esa misma analogía, por ejemplo, cuando hablamos con los niños del miedo y le preguntamos, ¿de qué tienes miedo? Pues tengo miedo de la oscuridad, tengo miedo de no aprobar el examen, de no ser suficientemente bueno. El miedo se enmascara, como hacían las medusas, diferentes formas. Y la pereza es una de las máscaras favoritas del miedo. ¿Y cómo? ¿Por qué es una de las máscaras? Bueno, como no podemos asegurar que las cosas salgan de la forma perfecta o no podemos quizás estar a la altura de lo que tenemos pendiente, nos perezamos. Y en ese sentido, la pereza actúa como un mecanismo de no estar en la realidad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si nos damos cuenta de que estamos entrando en pereza, alerta. Lo primero es decir, ¿por qué estoy entrando en pereza? ¿Qué es lo que estoy evitando hacer? ¿De qué tengo miedo? En realidad, preguntarnos por el miedo. Y desde ese miedo, observar que a veces la pereza se enmascara en una metapereza. Es decir, que estamos entrando en un estado superior de indolencia que se va acomodando dentro de nuestras estructuras y tiene mucho que ver en psicología, por ejemplo, con la depresión, con la inactividad, con la paralización, y esto va a repercutir tarde o temprano en nuestra voluntad y en nuestro bienestar. Cuando ustedes sientan que sienten la pereza, número uno, cambien la energía. Hagan ejercicio físico, revisen su dieta, revisen sus horas de sueño, revisen qué es importante de verdad en su vida y revisen sus mecanismos de defensa. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se están apalancando dentro de la máscara del miedo y no están siendo honestos internamente? A veces tenemos miedo de emprender cosas. Cosas que sabemos que son importantes porque implican crecimiento. Y uno de los mecanismos de defensa sería el apalancamiento perezoso o la hibernación, exactamente igual que hacen los osos. El único peligro es que como la pereza es una de las máscaras del miedo, el miedo va a ir alimentándose.
el miedo se alimentará y crecerá. Y entonces traerá más pereza y mucho más miedo. Y cuando nos demos cuenta ya no podremos movernos. No habrán sido los 6 meses de los osos hibernando, sino que nos pasaremos a un extremo. Y ese extremo es que empezaremos a paralizarnos. Está bien decir que es correcto de vez en cuando hacerse el perezoso. Mi abuela decía que se te peguen las sábanas, ¿verdad? Cuando te quedabas durmiendo y no ibas a la escuela. O, por ejemplo, un domingo cuando decidías que te quedabas más tiempo en la cama porque habías estado muy cansado. Es ideal utilizar la pereza en un contexto saludable del bienestar. No es ideal utilizar la pereza en contextos que sabemos que son importantes. Por ejemplo, imagínense ustedes que tienen una relación y la relación le está pidiendo algo más y ustedes internamente dicen, qué pereza, ahora no quiero tomar esa decisión. Bueno, esto es importante, observen por qué no quieren tomar decisiones relacionadas con la máscara de la pereza. De nuevo volvemos a los mitos, y hemos hablado de los mitos de los griegos, vamos a ir a los vecinitos, los romanos, y es que los romanos introdujeron la necesidad del dulce fare niente. ¿Conocen ustedes ese término? El dulce hacer nada. Y consideraban que era muy importante el culto de no hacer nada. Fíjense ustedes. Y se parece a lo de la meditación, pero de una forma ya consapevolente, que dicen en Italia, ¿verdad? ¿Qué es el dulce fare niente? Es el ocio. Y el otium en latín es lo contrario del negotium. Entonces ellos tenían muy claro el negotium, que era el trabajo, del otium. Y había tiempo para el negotium y tiempo para el otium. Pero nunca en el negotium tenían pereza. Tenían y mostraban la pereza y se relajaban y la usaban de una forma artística e incluso privilegiada dentro de las actividades del ocio. Es importante eso, mantener, los romanos encontraron la necesidad de mantener el punto medio, que en el punto medio, de nuevo como decían otros de los grandes filósofos que era Aristóteles, está la virtud. Riesgos de la pereza, el miedo paralizante y que poco a poco al abandonar las cosas que nos importan profesionalmente o personalmente, soto la máscara, ya que hemos entrado en carnaval, del miedo, surja la desidia. Y la desidia sí que nos va a atrapar y vamos a tener muchas dificultades para avanzar en el camino. Bien, ¿qué es más sensato? Observar cuando surge la pereza, ponernos en marcha con todas esas energías, cuestionarnos a nosotros mismos, ¿de qué tengo miedo? ¿Qué es lo que me está paralizando? ¿O de qué tengo miedo que haga otro? ¿Por qué le estoy paralizando? Sea una decisión, por ejemplo, en las relaciones personales, en las relaciones profesionales, un hijo que ustedes están viendo que tiene miedo, miedo a los exámenes. Dice, no, no estudio. Y le preguntas, ¿por qué no estudias? Si te gustaban tanto las matemáticas, si querías hacer este examen. No, me da igual. Atentos, atento con el me da igual, atentos con la pereza cuando surge. Y cojan ese término medio, los dos, el de los romanos y el de los griegos, que daban dando esa expresión. Y también el término de los mexicanos, el buen uso del ahorita no. Bien, pues vamos allá. Hemos empezado el programa hablando sobre la pereza y vamos a preguntarle al doctor Jorge Aranda qué tiene que ver la pereza con el cuerpo. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. ¿Cómo estás tú? Muy bien, no estoy nada perezoso. No estoy ya lo nada veo. estás como una ardilla, más bien. Sí, completamente. Estoy ahora mismo en Murcia, en España. He venido a dar clase a la Universidad de Murcia. Y nada, y escuchándote con muchísima atención, como siempre. Y siempre es un placer. Y siempre con esas invitaciones que haces a la reflexión y con ese conocimiento tan tridimensional que das con las contextualizaciones históricas que son fascinantes.
Bueno, ya me conoces, me gustan los mitos. A ver cuándo nos volvemos a Bali a hacer más mitos. Les presento a Jorge Aranda de la Fundación Hands with Heart, que se dedican a trabajar mucho con discapacidad de voluntarios, pues si acaso la audiencia no conoce a Jorge. Jorge, háblame del viaje a Costa Rica, porque vamos a ver perezosos, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea, esa es la excusa. En realidad hemos montado todo esto para poder ver osos perezosos en Costa Rica, ¿no? Pues sí. Sí, me gustaría, justo estábamos hablando de la relación, Jorge, entre Otium y Negotium, ¿no? Entonces, ese programa de voluntarios que has puesto en marcha en Costa Rica, por cierto, que me voy a apuntar, así que somos vecinitos, nos vamos a ver en Costa Rica. ¿Cómo de importante es que una persona que hace una labor social tan estresante y tan intensa como la que vosotros hacéis, tenga momentos como, por ejemplo, irse a hacer surf, irse a caminar por la playa? Cuéntame cómo es ese programa, ¿qué vais a hacer? Pues con mucho gusto. Bueno, nosotros desde que hemos desarrollado la actividad de la fundación siempre hemos apostado por ayudar a quien lo necesita, haciendo sesiones clínicas con niños con discapacidad y haciendo sesiones formativas a los terapeutas locales que encontramos en la zona con los que poder compartir y seguir creciendo para que ellos puedan continuar con la labor terapéutica cuando nosotros no estemos en la zona. Pero entendemos que es muy importante compaginarlo con un ocio, como tú bien nos has comentado, ¿no? Sí. Entonces, nosotros siempre compaginamos la labor clínica por las mañanas con labores de ocio, a labores culturales y actividades deportivas y turísticas durante la tarde. Entonces, nuestros voluntariados normalmente lo que solemos tener es un horario de 8:30, 9 de la mañana hasta primeras horas de la tarde, hasta las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde. Estamos trabajándonos, desplazándonos a distintas zonas, comunidades con las que colaboramos. Y después les proponemos con mucha intensidad a nuestros voluntarios que se cuiden, que disfruten, que generen ocio, que saquen tiempo para disfrutar, para pasarlo bien, porque estamos convencidos que eso también beneficia al rendimiento y al cómo van a trabajar al día siguiente, con qué intención, con qué motivación, con qué relajación. Entonces nosotros combinamos eso, ¿no? Por las mañanas trabajamos muy duro con pacientes que lo necesitan muchísimo y después para liberar y asegurar un buen estado emocional, anímico y físico, realizamos e invitamos a que nos acompañen en labores culturales, turísticas, ociosas y deportivas. En este caso, aprovechando que estaremos en Costa Rica, vamos a intentar fomentar mucho la actividad de surf, ya que estaremos ubicados en la región de la zona de Talamanca, que es una zona que está al sur Caribe del país, limítrofe con Panamá. Pues nada, yo para quien quiera venir a ese programa, que sepa que yo misma voy a apuntar, vamos a estar ahí. Creo que es importante justo lo que acabas de tocar, Jorge. Muchas veces he visto a personas que están en la ayuda humanitaria que se queman a lo bonzo, no saben cuidarse y no saben establecer momentos de alegría, momentos de deporte. Me consta que tú eres un deportista, que vas siempre viajando prácticamente con la tabla de surf por medio mundo. Jorge, ¿cómo de importante es la actividad física para mantener la salud mental en tu trabajo que es tan duro? ¿Qué pasaría si no hubiera existido el deporte? ¿Serías lo que eres? No, sin duda de dudas te puedo decir que no. Para mí el deporte es muy importante desde el punto de vista físico para mantener un buen estado de salud a nivel, un buen estado de tono muscular para poder realizar una labor que en mi caso es una labor bastante física, como genera, como requiere la práctica de la osteopatía. Pero también yo lo utilizo sobre todo como un espacio donde generar bienestar y donde generar y apaciguar mi estado anímico y mental. Entonces yo, por ejemplo, tardé mucho tiempo en darme cuenta que el surf me servía para conseguir ese estado de bienestar. Y te lo cuento rápidamente, yo me acuerdo cuando empezaba a explorar la meditación, que nosotros que siempre me planteaban un tipo de meditación que era muy desde la quietud, desde estar calmado físicamente, intentando no controlar tus pensamientos, si los venías a pasar, pues dejarlos que fluyeran y demás. Y a mí eso casi que me generaba aún más Estrés. estrés, ¿no?
Digo yo, no estoy yo hecho para esto, para meditación. Y digo, no, va a ser que no. Pero sí que escuchaba cuáles eran los beneficios, los supuestos beneficios de una buena práctica meditativa y demás, ¿no? Sobre todo el desarrollar el aquí y el ahora, el tener la mente calmada, que no te viniesen, te bombardeasen pensamientos y demás. Digo, bueno, vale, muy bien, ojalá lo pueda conseguir un día. Y después pensando, digo, pero ¿por qué me gusta tanto el surf? ¿Por qué me gusta tanto el surf? Me daba cuenta de que el surf era para mí una práctica meditativa. Así Era es. una práctica meditativa a través del cuerpo. Una práctica meditativa que me exigía estar en el aquí y en ahora. Cuando yo estoy remando para subirme a una ola, yo no puedo estar pensando en el trabajo, yo no puedo estar pensando en una relación de pareja, porque si no me caigo de la ola. Yo tengo simplemente que estar en contacto con la naturaleza, percibir la naturaleza y reaccionar acorde a ella en cada segundo. Y yo me daba cuenta que cuando terminaba mi práctica de surf, digo, estoy experimentando los mismos beneficios que supuestamente obtienes cuando haces una buena práctica meditativa. Digo, pues puede que esta sea mi fuente y mi vía de meditación. Y después comentándolo con gente, como por ejemplo, como tú, me dijiste, bueno, es que hay otras vías y otras prácticas meditativas a través del cuerpo. Y eso la verdad es que me gustó mucho, me animó y bueno, entonces, contestando a tu pregunta, para mí sin duda la práctica deportiva, cualquiera que te haga feliz, que te apasione, va a ser imprescindible para tener una buena salud mental y física. Gracias. Sí, en la Fundación siempre, ya sabes, Jorge, que insistimos mucho en que las personas hagan deporte, que hagan al menos entre 30 o 90 minutos cada día, que no es broma. Y justo estábamos hablando de la pereza, y la pereza es un indicador de falta de energía en el cuerpo también, ¿no? Bien, pues ahí está esta invitación. Cualquiera que quiera ir a ese hermoso viaje de voluntarios que la Fundación Hands with Heart y el doctor Aranda está proponiendo para Costa Rica, cualquiera que nos veamos en Costa Rica, Jorge, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues nos pueden contactar. Nuestra página web se la voy a dejar en el chat. Perdón, pero o sea, cuento, es www.handswithheart.com. Nuestro email de contacto sería hello@handswithheart.com y estaremos en Costa Rica del 1 al 10 de abril. Y estaremos en dos zonas, la zona de Cartago los primeros días y después la zona de Talamanca y la zona de Caribe. Y os voy a hacer una primicia que estamos casi cerrando, que es que vamos a tener seguramente la suerte de que nos acompañe la selección campeona del mundo de surf adaptado, que es la selección española. Selección española de surf adaptado, surf para gente con discapacidad. Estamos cerrando la colaboración para que nos acompañen a este voluntariado, para que ellos quieran conocer de primera mano cómo es vivir con una discapacidad en la selva e invitar a una actividad de ocio a gente con discapacidad de la zona a que conozcan el surf de la mano de atletas profesionales y de esa manera hacer también una jornada de inclusión social que pueden ser muy, muy bonitas. Y invito a que todos los que nos quieran acompañar pues estén ahí con nosotros esos días, del 1 al 10 de abril en Costa Rica. Perfecto, pues ya lo tienen ustedes, es un buen plan, o al menos uno de los planes, algo que tiene que ver con hacer el bien, cultivar el bienestar y desde luego desperezarse. Jorge, sí. Te veo muy pronto. Me alegro de que nos vamos a ver físicamente. Te mando un abrazo, es muy bien. Toca. Muchas gracias, doctora. Un saludo a todos. Que vaya muy gracias. Bien. Gracias. Hasta luego. Bien, era el doctor Jorge Aranda desde Murcia, en España. Ya lo saben, le tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Ojalá que no nos cierren las fronteras. Ojalá que podamos de nuevo volver a vernos, Jorge. Un gusto de trabajar juntos. Bien, vamos hasta Tenerife. ¿Cómo estás, Narayani? Buenos días. Coast to coast, ¿qué dicen? ¿No? Surfeando las olas. ¿Qué me cuentas de la pereza, Narayani? Pues yo hoy estoy haciendo un poco de romana. Hoy me estoy dando el lujo de estar perezosa, porque hoy es fiesta. En Tenerife es fiesta. Bueno, no en toda Tenerife, pero donde nosotros trabajamos, sí. Entonces hoy se me pegaron un poco las sábanas. Está muy bien. A recargar un poquito las pilas de cara ya al resto de semana. Qué bueno, ¿verdad? Es reconocerlo, ¿verdad? Es decir, hoy me toca la pereza. Es interesante porque de los 7 días normalmente uno teníamos que descansar y no hacer nada. En todas las tradiciones está eso. Pero, ¿cómo ve el yoga la pereza?
¿Hay un nombre para la pereza? ¿Qué recomiendas? Mira, hay en los escritos referencia del yoga, que son los Yoga Sutras, habla de, quiero recordar que son 9 obstáculos. Así es. Para el practicante, y uno de ellos precisamente es la pereza. No recuerdo ahora el nombre en sánscrito, pero existe. Y fíjate que a mí probablemente, en mi experiencia personal, incluso un poco con lo que veo con el resto de nuestros alumnos o de nuestros amigos que también practican yoga, probablemente sea la pereza el que hay que estar siempre ahí como súper atentos para que no nos invada por completo. Ay, lo dejo para después. Bueno, hoy ya no lo hice, lo hago mañana. No, hoy no puedo ir a clase porque cualquier cosa es prioritaria antes de la práctica. Y para mí es uno de los obstáculos que más atentas tenemos que estar. Y de vez en cuando no pasa nada, lo que decías, como, pues hoy me concedo ese lujo de no hacer nada de verdad. Y además soy plenamente consciente y la gozo el no hacer nada. Pero no podemos alargar eso en el tiempo porque al final caemos en un estado de pereza muy grande y pues a lo mejor nos lleva a estados de depresión, de inactividad, de parálisis. Y precisamente el hecho de sobrepasar ese estado de pereza y ponernos la práctica es como de repente cargarnos las pilas de nuevo. Tenía pereza para empezar, pero justo cuando acabo y ya practiqué, aparte del grado de satisfacción, porque sabes que superaste ese obstáculo, el cuerpo se llena de energía, de ir a nadar. A través del cuerpo físico, ¿cómo salvamos ese obstáculo mental? Sí, quisiera decir. Así que creo que. Quisiera comentar que en sánscrito hay dos palabras, ¿verdad? La palabra que define pereza es alasya, alasya, a es la negación. Pero luego hay otra en meditación que usamos mucho que es akarana. Akarana es la ausencia de acción. Entonces, alasya es la pereza y ausencia de acción que es akarana. No hay que confundir la ausencia de acción con la pereza. Y entonces creo que ese punto es como muy importante entre lo sádvico y lo tamásico que decimos en yoga, ¿verdad? Al final buscamos, pues son las dos cosas son necesarias, compensados. Al final buscamos siempre como ese camino, ese estado intermedio que es el estado sádvico. Pero el rayas es el que nos impulsa a hacer las cosas y el tamás, en su aspecto negativo, sería el que nos lleva a la parálisis. Pero también ese estado tamásico es el que nos ayuda a irnos por la noche a la cama y descansar y dormirnos. Y el rayas es el que nos despierta por la mañana y podemos ponernos en actividad. Al final tiene que estar todo equilibrado. Así es. Pues nada, vamos a equilibrarnos un poco los tres, ¿verdad? En entrar a desperezarnos, eso, a estirarnos exactamente y entrar ahí en la no acción de la acción. Efectivamente, vamos a desperezar si estamos perezosos y a espabilar un poquito el cuerpo. Y lo que decía Jorge antes, y cómo a través de cualquier práctica física nos vamos como centrando, nos vamos embotando en un estado de dejar de pensar de lo que hay alrededor. Bastante tengo con pensar lo que estoy haciendo con mi cuerpo en este instante, como para estar pensando en otras cosas. Bajamos un poquito también esa intensidad de pensamientos. Así que, vamos allá. Gracias, ahí vamos. Bueno, vamos a sentarnos, como siempre, unos primeros instantes, unas primeras respiraciones en una postura que os resulte cómoda. Acordaros de intentar mantener el tronco lo más erguido posible. La columna vertebral que esté como queriendo crecer, como si alguien estuviera tirando de tu coronilla hacia el techo y al mismo tiempo mantienes la pelvis, nalgas y los isquiones bien asentadas sobre la superficie en la que estés, que pueda ser el suelo, pueda ser una manta, pueda ser la silla, lo que sea. Cierra suavemente tus ojos y vamos
a llevar la atención unos primeros instantes al movimiento del abdomen, que va coordinado con la respiración. Incluso te puedes ayudar de colocar la palma de la mano sobre el abdomen y observar cómo al tomar aire, al inhalar, el abdomen se expande, empuja la mano hacia adelante, y cómo cuando el aire sale, sin esfuerzo alguno, simplemente sale por diferencia de presiones, el abdomen vuelve a su posición original. Quédate unos instantes observando ese movimiento. Se desplaza el abdomen hacia adelante y hacia atrás. Si te apetece, puedes ir poco a poco aumentando el tiempo de inhalación, haciendo la inhalación un poquito más profunda y alargando también la exhalación, haciéndola más profunda. Intenta en la medida de lo posible que el aire entre y salga por las fosas nasales. Esto no quiere decir si tengo las vías respiratorias un poquito taponadas porque esté constipada, no pueda respirar por la boca, que puedo respirar por la boca. Pero lo ideal sería inhalar y exhalar a través de las fosas nasales, que cumplen su función termorreguladora de la temperatura, de limpieza del aire también, de humidificación del aire. Baja tu mano de nuevo al muslo y vamos a ir moviendo el cuerpo, saliendo de ese estado de pereza, así que nos vamos a poner directamente de pie. Vamos a dejar espacio suficiente hacia atrás. Si estáis trabajando con la esterilla, nos colocamos al principio de la esterilla en una posición que se le conoce como Tadasana, postura de la montaña, donde colocamos las plantas de los pies bien enraizadas en el suelo, los dedos de los pies bien abiertos, apuntando hacia adelante, y donde le damos un poquito de actividad, de contracción y de firmeza a todo el cuerpo. Dirijo los dedos de las manos hacia abajo como si quisiera llegar a tocar el suelo. Eso va a hacer que mis hombros desciendan y cree espacio suficiente para el cuello. Voy a tomar un par de respiraciones aquí, notando la postura, la firmeza de Tadasana, la firmeza de la montaña. Y desde aquí vamos a llevar las manos juntas al centro del pecho. Voy a flexionar las rodillas, me voy a ir plegando hacia las piernas hasta llevar las manos a los lados de los pies, dejando que la cabeza caiga suave hacia abajo, como si la coronilla es la que quisiera llegar a tocar el suelo. Puedo quedar con las rodillas flexionadas, sobre todo en esta primera vuelta, que está el cuerpo todavía perezoso, está todavía un poquito entumecido. Lleva tu pie derecho en un gran paso atrás, apoya la rodilla, apoya el empeine, busca ese gesto de querer alargar tu espalda. Tomamos aquí un par de respiraciones, dejamos que el cuerpo se vaya abriendo, se vaya estirando, vamos creando espacio dentro de las articulaciones y desde aquí recogemos los dedos del pie derecho. Vamos atrás con la pierna izquierda, vamos a pasar un instante por esta tabla alta y vamos a apoyar las rodillas en el suelo, los empeines en el suelo, y vamos a buscar el arqueo completo de la columna, la postura que se le conoce como la vaca. Vamos al movimiento de la pelvis, de donde toda la espalda, la postura que se le conoce como el gato, un gato que está enfadado. Vuelve de nuevo a la posición neutra de tu columna, recoge los dedos de los pies, llevamos las caderas atrás, arriba, hacia esa V invertida o ese perro, cabeza abajo. Relaja la cabeza. Venga, y aquí vamos a alternar, vamos a elevar un talón y bajar el otro
y cambiamos. Como si estuviéramos dando pasos en la postura del perro cabeza abajo, pero sin movernos. Solamente subo y bajo, alterno a subir y bajar un talón y luego el otro. Aprovecho para respirar profundo. Balancear un poquito las caderas a un lado y a otro, sacando a los músculos, a los ligamentos, a todos los tejidos de ese estado de entumecimiento. Y desde aquí voy a ir con los dos talones hacia el suelo para traer el pie derecho entre las manos. Vamos a apoyar la rodilla. El empeine izquierdo en el suelo y vuelvo a buscar ese gesto de alargar la espalda, de abrir el pecho. Un par de respiraciones aquí. Y recogemos los dedos del pie izquierdo para cerrar el paso hacia adelante. Volver de nuevo a plegarnos bien hacia las piernas. Un poquito más que antes, que la primera vez. Acordaros, siempre trabajamos con mucha amabilidad hacia el cuerpo. Lleva las manos al centro del pecho, flexiona un poquito las rodillas y desde aquí vamos elevando, recuperamos a vertical. Respiro un par de veces y repetimos con la otra pierna. Flexiono rodillas. Me pliego hacia las piernas y llevo las manos a los lados de los pies y relajo la cabeza. Es la pierna izquierda la que va ahora hacia atrás. Apoyo la rodilla, apoyo el empeine y esta vez voy a elevar el tronco y voy a elevar los brazos arriba. Voy a sujetar con cada mano el codo contrario. Voy a estirarme bien, voy a desperezarme bien. Un par de respiraciones aquí. Y llevamos manos a los lados del pie derecho. Recojo los dedos del pie izquierdo y vuelvo de nuevo atrás con la pierna derecha para pasar por la tabla. Intenta mantener esa firmeza en todo el cuerpo. Que nos dé fuerza. Apoya las rodillas en el suelo. Apoya los empeines. Y busca el gesto suave del arqueo de toda la columna. Hacia la vaca. Y hacia el gato, redondea toda tu espalda, recoge la pelvis, recoge la mirada hacia el ombligo, vuelve a la posición neutra, recoge los dedos de los pies, lleva las caderas atrás como si te fueras a sentar en los talones, levanta las rodillas, eleva caderas arriba y lleva los dos talones hacia el suelo. Relaja bien la cabeza, si te tienes que quedar con las rodillas un poquito flexionadas, no pasa nada. Es preferible que la espalda esté en su posición más larga, más estirada y que las rodillas estén dobladas a que los talones estén en el suelo y mi espalda esté redondeada. Desde aquí es el pie izquierdo ahora el que llevamos hacia adelante entre las manos. De hecho, me puedo ayudar con una de las manos para dar el paso. Apoyo la rodilla derecha, el empeine derecho y vuelvo a buscar el gesto de alargar la espalda. Elevar el tronco, elevar los brazos y sujetar de nuevo con las manos los codos. Y vamos a cambiar el brazo que teníamos antes por delante, lo tenemos por detrás, y el que teníamos por detrás lo tengo por delante ahora. Probablemente no me acuerde cuál tenía antes, pero la postura que me salga más cómoda la cambio. Un par de respiraciones aquí. Y llevo las manos los lados del pie izquierdo, recojo los dedos del pie derecho y cerramos el paso hacia adelante. Volvemos de nuevo a plegarnos hacia las piernas. Lleva las manos al centro del pecho, flexiona las rodillas y desde ahí, suave, volvemos de nuevo a la vertical. Vamos a por otra. Directamente desde aquí llevamos el pie derecho atrás, un paso largo, doblamos la rodilla de adelante y nos quedamos con el talón de atrás de la pierna derecha levantada. Un paso largo. Voy a
porque las posturas de fuerza nos sacan rápidamente de cualquier estado tamásico, de cualquier estado de pereza. Fuerza en las piernas, ese pie izquierdo empuja fuerte hacia abajo y hacia adelante, al mismo tiempo el talón derecho quiere ir hacia atrás. Más. Y con cuidado y con elegancia damos el paso derecho hacia adelante. Ahí va. Guardando el equilibrio. Y vamos ahora con el pie izquierdo. Damos paso largo. Vamos doblando la rodilla derecha. Apoyo los dedos del pie. Y de nuevo, rodilla derecha encima del tobillo derecho, ese pie que empuja fuerte hacia abajo y hacia adelante y el pie izquierdo que empuja con los dedos el suelo hacia abajo y el talón hacia atrás. Fuerza en esas piernas, fuerza en todo el cuerpo. Desde aquí vamos a ir directamente con las manos a los lados. El pie derecho, vamos a ir con la pierna derecha atrás y construimos de nuevo esa V invertida o ese perro cabeza. Y volvemos de nuevo a alternar, un talón arriba, el otro abajo, cambio, balanceo un poquito el cuerpo hacia los lados. Y elevo los dos talones arriba, me coloco de puntillas, redondeo la espalda para ir hacia esa tabla alta, donde los hombros sobrepasan, apoyo los empeines, elevo el tronco y llevo las manos a la cintura. Y separo las rodillas el ancho de las caderas. Recogemos la pelvis. No dejo que las nalgas se queden respingonas. Recojo. Es como si subiera el pubis hacia el ombligo. Intento llevar los codos bien atrás, como si quisiera juntarlos en la espalda. Y desde aquí, del ombligo hacia arriba, busco ese gesto de extensión. Es como apunto con el pecho hacia arriba. Y sigo queriendo juntar los hombros, las escápulas y los codos por detrás de la espalda. Se le conoce como el camello y vamos pasando por todas las posturas que corresponden a animales. El gato, la vaca, el perro. Hacemos ahora el camello. Una respiración más. Y llevamos las nalgas a los talones. Compensamos esta postura. Separamos bien las rodillas. Todo lo que podamos. Mantenemos los dedos gordos de los pies juntos. Y desde aquí nos vamos hacia adelante. Podemos apoyar las manos de almohada y las frente de las manos. Y descansamos aquí, de una postura o una alternativa a la postura de la rana. Aprovecha esta postura que no requiere ningún esfuerzo para mantenerte de ella, para descansar. Para dejar que el cuerpo vaya poquito a poco, moviéndose, vaya poquito a poco estirando todo en esa zona de las caderas, de las ingles y de la cara interna de las piernas. Un par de respiraciones más. Aprovecha la exhalación para soltarte un poquito más, para descansar un poco más. Y camina con tus manos hacia atrás para ir elevando el tronco. Cerramos despacito las rodillas. Nos quedamos un instante sentados sobre los talones.
Cerramos los ojos. Tomamos un par de respiraciones profundas. Y llevamos las manos juntas al centro del pecho para agradecer esta pequeña práctica. Espero que os haya desperezado, que haya sacado al cuerpo de esa inercia, sobre todo esa inercia de por la mañana, que estamos con un poquito más a nivel del cuerpo, un poquito más agarrotados. Om Shanti. Os dejo con Concha, con la meditación. Nos vemos estos días. Gracias, muchas gracias, Narayan, y que estés muy bien. Gracias. Bien, pues seguimos en esa pose de meditación. Desde la ausencia de la no acción, vamos a iniciar la práctica. Y nos colocamos en la pose de meditación, sea en pie, sentados o caminando. Vamos a observar los 7 puntos de anclaje en nuestro cuerpo. Tomamos amablemente 9 respiraciones profundas. Llevamos la atención a los sentidos y podemos empezar a sentir nuestro cuerpo a través de los ojos cerrados y la visión interna. El sonido. Olfato, el gusto, el tacto. Específicamente llevamos la atención al sexto sentido, a la mente. Vamos a observar cómo nuestro cuerpo cabalga en la dualidad. Por un lado, busca las experiencias agradables, el deseo sensorial. Y a la vez tiene miedo de lo desagradable, la evitación. Observamos cómo lo agradable y lo desagradable viene a través de estos 6 sentidos. Puedes observar cómo la separación, la pérdida, el vacío o el miedo viene a través de los sentidos. Ahora observa si en tu cuerpo hay alguna pesadez. Lleva la atención también a tu mente y hunde la observación, buscando si hay alguna
inercia invalidante. Y observa dónde está la pereza esta mañana. ¿Qué es lo que te impide moverte libremente hacia lo que te importa? Por ejemplo, la distracción, la falta de atención, incluso quedarte dormido en la meditación. Observa cómo está la energía de tu cuerpo. ¿Cómo estás tratando a tu cuerpo? Observa si eres sabio en la manera que dosificas tu energía y deliberadamente repasa. ¿Estoy comiendo bien? ¿Estoy descansando bien? ¿Estoy haciendo ejercicio? ¿Tomando el sol? ¿Estoy nutriendo las bases de mi cuerpo? Y ahora coge una meta cualquiera en tu vida, una meta razonable que ahora mismo tengas, y observa esa meta. Y observa cuando surge la pereza en el cumplimiento de la meta. ¿Por qué, si te interesa esa cosa, no le prestas atención? ¿Qué está frenando? ¿Qué te está drenando la energía? Como la mente miente, vamos a intentar transformar la mente en la mente de un niño. Como si un niño aprendiera de tu cuerpo e intentara encontrar nuevos puntos de vista. ¿Será por esto? ¿Nuevas posibilidades? E igual que si fuera un acto de placer, observar incluso lo bello de lo más pequeño, vamos a generar el interés por todas las pequeñas cosas que hacemos sin pereza. Observa cuando la pereza te sofoca, es como si fuera una prisión que te impide llegar a lo que quieres. Es como tomar un callejón evasivo y huir de lo que te importa. Observa cómo la pereza es un estado mental, como ciego, que te impide saltar a la dicha y hace que pierdas tu precioso tiempo y tu preciosa vida. Observa también cuando estás siendo perezoso en relación con otros. No quieres tomar decisiones, estás postergando. Y observa qué hay detrás de eso.
Y ahora vamos a observar la observación. Observar dos funciones de la mente. Hacer y ser para conocer. Observa cómo la meditación reduce el hacer y activa el ser para conocer. Intenta distinguirlos. Poco a poco abrimos los ojos, agradecemos enormemente los beneficios de la práctica. Bien, este fue el programa 104. Hablamos sobre la función de la pereza y cómo hay que estar vigilando, ¿verdad? No vaya a ser que nos atrapen las medusas. Espero que haya sido de muchísimo beneficio. Me alegro mucho, mucho de veros. Cuídense, por favor, que estén muy bien. Nos vemos mañana.